El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sería uno de los 30.000 pasajeros de Aeroméxico varados en la Ciudad de México si en el primer minuto de este miércoles estalla la huelga de la Asociación de Pilotos Aviadores de México, ASPA. De acuerdo con la agenda para este miércoles, el presidente electo tiene programado salir de la capital del país a las 10:40 horas, con rumbo a Acapulco, Guerrero, en el vuelo AM-315 de Aeroméxico, programado para aterrizar a las 11:45 horas en el puerto. El motivo de su viaje a Acapulco es reunirse al mediodía con el gobernador de esa entidad, Héctor Astudillo Flores, para posteriormente, a las 16 horas, hacer un meeting como parte de su gira de agradecimiento. Andrés Manuel asegura que cuando sea presidente en funciones solo viajará en vuelos comerciales. Entérate, 30.000 pasajeros de Aeroméxico, en riesgo de quedar varados por huelga de pilotos programada para el primer minuto del 3 de octubre. La huelga de los pilotos obligaría a la aerolínea de Andrés de Conesa a cancelar todos sus vuelos. Consultada sobre el tema, la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, remitió a las políticas de Aeroméxico, según las cuales, en caso de huelga del personal de Aeroméxico, los consumidores que puedan ser afectados, al ser una causa imputable a la empresa, deberán ser protegidos de acuerdo a lo indicado por el artículo 47 bis de la Ley de Aviación Civil, y de conformidad a las políticas vigentes de Aeroméxico, publicadas en el portal de Internet de la Profeco. Así, si el vuelo se cancela, Aeroméxico deberá reintegrar al pasajero el precio del boleto o billete de pasaje o la proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje. Lee también, impensable un paro de labores, dice Ruiz Esparza por conflicto en Aeroméxico. Asimismo, la aerolínea debe ofrecerle al pasajero, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, acceso a llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos, alimentos de conformidad con el tiempo de espera que media hasta el embarque en otro vuelo, alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernocta y, en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. La aerolínea también puede ofrecer el viaje en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo. En caso de que la aerolínea reintegre al pasajero el costo del boleto o le brinde un vuelo en una fecha posterior, además deberá cubrir una indemnización al pasajero afectado que no será inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.